El maravilloso mundo de los parques de Disneylandia esconde algunas realidades muy poco halagüeñas. Empleados pobres y sobreexplotados, ropa sucia distribuida a los actores, pasajes subterráneos secretos que no se pueden visitar y muchos otros hechos asombrosos te esperan en este video. Estos son los horrores que esconden los empleados de Disney. El Castillo de la Bella Durmiente es el edificio más antiguo de los parques Disney. Esta fortaleza ficticia se construyó en 1955 en Anaheim, California, Estados Unidos. El propio Walt Disney participó en el diseño de este edificio. Como sabemos, una fortaleza es una construcción severa y poco atractiva. El famoso creador de Mickey Mouse quería que su castillo tuviera el efecto contrario. Para ello, se inspiró en el castillo de Neuschwanstein, construido por un rey bávaro en el siglo XIX. Esta fortaleza es hoy en día muy visitada en Alemania. Levantando sobre todo una eminencia rocosa que domina el valle, este bello monumento no inspira nada de tristeza o dureza. Walt Disney también quería que el nuevo castillo pareciera enorme, pero no de verdad. Por ello, recurrió a los recursos de la perspectiva forzada. Se trata de un procedimiento arquitectónico que da al espectador una falsa sensación de altura o profundidad. La apuesta tuvo éxito. El Castillo de la Bella Durmiente solo tiene 23 metros de altura, pero si se recorre, por ejemplo, la calle principal de Estados Unidos que lleva a la entrada del parque, el edificio parece maravillosamente grande. Este castillo se compone de tres plantas que se estrechan desde la parte inferior hasta la superior. De hecho, las piedras de la parte superior son más pequeñas que las de la base, y el último piso es la mitad de alto que el primero. Sin embargo, desde la distancia los niveles parecen iguales, así que el conjunto da una gran impresión de altura. En el Walt Disney World Resort, situado en Florida, hay muchos lugares ocultos, inverosímiles y poco conocidos. Por ejemplo, hay una vasta red de pasajes subterráneos que los visitantes no pueden ver y a los que no se les permite entrar. La idea de desarrollar este espacio enterrado fue de Walt Disney. Según los rumores, este proyecto nació en su imaginación durante una circunstancia bastante cómica. Walt Disney se había encontrado con unos vaqueros en la zona de juegos de Tomorrowland, donde había réplicas de cohetes espaciales y todo tipo de máquinas futuristas. A Walt Disney, que era meticuloso, no le gustaba la amalgama de géneros de ciencia ficción y de lejano oeste. Cuando se dio cuenta de que estos dos vaqueros, para llegar al lugar que querían, tenían que pasar por Tomorrowland, pensó en un invento que permitiera a los empleados viajar de una sección a otra sin destacar los sucesivos escenarios por los que pasarían y sin estar obligados a quitarse el disfraz. Walt Disney soñó con un túnel y realmente se puso a construirlo, a pesar del enorme gasto que suponía. Hoy en día, estos pasillos ocultos existen y solo los empleados pueden entrar en ellos. Acceden a ellos a través de pasajes que solo ellos conocen, realizados en diversos lugares del parque. Y una vez dentro de esta vasta red, encuentran el camino gracias a las diferentes pinturas de las paredes, cada una de las cuales corresponde a una zona de atracción. Hay además restaurantes, peluquerías y otras salas. Para hablar con exactitud, no son subterráneos, ya que están a nivel del suelo y todo el parque Disney está elevado. Eso sí, la instalación de todos estos pasillos fue muy cara, quizá tan cara, según algunas fuentes, como todo el Reino Encantado de Florida, es decir, todo el parque. Así que estos pasajes han contribuido a la conservación de la magia del parque, como quería Walt Disney. En el mismo Reino Encantado de Disney en Florida hay una cosa muy curiosa que probablemente no conozcas, y es la exhibición de banderas americanas en las afueras del parque, en Main Street. En primer lugar, debes saber que existe un código de banderas americanas que estipula las normas que cualquier ciudadano, cualquier organización, debe seguir cuando decide exhibir el emblema del país. Entre estas normas está la obligación de arriar y retirar la bandera por la noche si no está iluminada, y de no exponerla a tormentas, lluvias y vientos. Sin embargo, el parque Disney de Florida transgrede estas normas y las banderas no se retiran nunca. Esto puede parecer sorprendente cuando se sabe que las empresas de Walt Disney están muy preocupadas por mantener su reputación impecable. El hecho es que las banderas expuestas en Main Street no son banderas oficiales. Si las examinas, encontrarás, por ejemplo, que faltan estrellas o que el número de franjas es incompleto. Por lo tanto, no es contrario al decoro no encenderlas por la noche, ni mantenerlas con mal tiempo. Dicho esto, todas estas reglas son simplemente una cuestión de etiqueta. Aunque se trata de una ley federal estadounidense, no hay ninguna sanción por infringirla, porque la Carta de Derechos simplemente garantiza este tipo de libertad. Pero esta anécdota sobre las banderas en el parque Disney de Florida no deja de ser interesante y divertida. En el Reino Encantado de Florida hay muchos empleados desencantados. Sus condiciones de trabajo son deplorables.
vulnerables. Sus tareas son tanto más difíciles cuanto que tienen que cuidar continuamente las más mínimas apariencias para ofrecer a todos los visitantes la perfecta ilusión de un mundo mágico. Sin embargo, las cosas están mejorando poco a poco. Antes era mucho peor, por ejemplo, en la década de 2000. Entre los malos tratos de los que se quejaban los trabajadores, había uno en particular que tenía que ver con la ropa. Los empleados que se visten de la cabeza a los pies, como el Pato Donald, Tigger, Goofy u otros personajes, soportan más incomodidades de las que se pueden imaginar. No solo tienen que hacer exactamente lo que se supone que tienen que hacer todo el día, sino que también tienen que soportar otra molestia, la falta de higiene. Además de los disfraces, Disney proporcionaba a sus empleados ropa interior especial adecuada a los disfraces que tenían que llevar durante el día, por ejemplo, suspensores, mallas, etc. Al final de la jornada devuelven tanto el vestuario como la ropa interior. En Florida Park, en el pasado, muchos empleados se han quejado de que esta ropa interior se les distribuía en un estado de suciedad muy incómodo. Gran parte de la ropa no se lavaba ni se esterilizaba por la noche. Sin embargo, tras una enérgica presión y difíciles negociaciones, en 2001, los empleados obtuvieron finalmente el derecho de lavar su ropa interior por la noche en casa. Pero antes de obtener este privilegio, muchos empleados habían contraído ladillas o enfermedades víricas como la rabia. Los portavoces de Disney declinaron hacer comentarios sobre las nuevas libertades de los empleados. El año anterior, Jason Peter, un empleado del parque de Disney, fue expulsado de por vida de Disney World por tomarse demasiadas libertades en su tiempo libre. Jason Peter no solo es el miembro del equipo de Disney, sino que también es un influencer en TikTok y ya tenía en el momento de perder su trabajo casi 1 millón de seguidores. Quiso aprovechar su situación para revelar el backstage del parque Disney y aumentar su notoriedad. Había decidido filmar de noche el interior de una capilla de bodas de Disney que normalmente está cerrada a esas horas, pero él había encontrado la manera de entrar. También se filmó a sí mismo recorriendo las tiendas comerciales del parque, probando productos y degustando las distintas bebidas expuestas. Entraba en lugares que normalmente están cerrados a los visitantes. Estas aventuras tenían a su comunidad muy interesada, sobre todo porque prometía otras aún más aventureras. Pero a la empresa Disney no le gusta que la gente exponga la otra cara de sus decorados de cuento. Jason Peter, que se tomó demasiadas libertades desagradables, acabó perdiendo su trabajo. Y según lo que afirmó cuando fue despedido, incluso se le prohibió entrar en las propiedades de Disney. Cuando se contrata a un empleado de Disney para que se disfrace de un personaje, debe recibir una amplia formación para que luego, cuando se les pida que interpreten su papel en el parque, no se deje nada al azar. Sus palabras, gestos y movimientos deben estar calculados. Entre las reglas que deben seguir los actores, hay dos que son a la vez divertidas y obligatorias. La primera es no decir nunca las palabras "no sé" cuando un visitante, especialmente un niño, pregunta por una dirección. Si el propio actor no conoce el lugar, el decoro exige que obtenga la información de un colega. La segunda regla, más anecdótica, es indicar siempre el camino con los dedos índice y corazón juntos. Este doble uso se remonta probablemente a la época en la que el propio Walt Disney estaba presente en los parques que había construido. Cuando le preguntaban por una dirección de la que no estaba seguro, era lo suficientemente educado como para asegurarse antes de responder y entonces señalaba con los dos dedos, ya que a menudo llevaba un cigarro en la mano. Estas costumbres pueden molestar a los actores, pero como todo se hace para el goce de los niños, no es tan malo observarlas. Los parques temáticos de Disney incluyen varias masas de agua que forman parte de las atracciones. Si ves por primera vez el río artificial del parque de Florida, el agua te parecerá hermosa y limpia, y es posible que tengas la tentación de nadar en él, beber de él o refrescarte la cara con esta agua que solo puede ser beneficiosa en un lugar como Disneylandia, pero no sería una buena idea. De hecho, también en este caso las apariencias engañan y es mejor mantener las distancias con todas las atracciones acuáticas de los parques de Disney. Basta con admirarlas. Estas vías acuáticas salpicadas de plantas exóticas están en realidad llenas de sustancias químicas y colorantes. Cada mañana estos productos químicos se vierten masivamente en el agua para darle el color deseado. Es perfecto para disfrutar de un crucero panorámico, pero bañarse en él es otra cosa. Además de estos tintes químicos, hay insecticidas. Estos productos se utilizan en grandes cantidades en estos canales porque las atracciones están construidas en medio de un pantano. Además, muchos visitantes vomitan o tiran basura en los cursos del agua. En resumen, te puedes enfermar. ¿Sabías que Walt Disney, para construir el enorme parque de sus sueños, compró terrenos en Florida a nombre de varias empresas ficticias? Retrocedamos en el tiempo. En los años 60, el gran proyecto era conocido solo por un puñado de personas. Walt Disney buscaba una zona accesible
accesible, con un clima favorable y también quería mantener en secreto la compra de terrenos. La razón era sencilla, el valor de los terrenos aumentaría demasiado si la gente se enteraba del gran plan de Walt Disney. Así que todo se hizo en secreto, se utilizaron empresas de fachada para llevar a cabo las transacciones, los delegados ocultaron sus identidades y Walt Disney compró 11.000 acres de tierra por menos de 6 millones de dólares. El terreno era pantanoso y sin interés, y los propietarios estaban contentos de deshacerse de él. Las operaciones se desarrollaron sin problemas, el propio gobierno permaneció en la oscuridad. Sin embargo, se hicieron preguntas sobre estas adquisiciones masivas, se formaron hipótesis. Finalmente se descubrió todo el secreto, inmediatamente el precio de la tierra se disparó. El precio de una hectárea de tierra en esta región se multiplicó por 400 de la noche a la mañana. En definitiva, Walt Disney había hecho bien en actuar con esta discreción. El coste global de la adquisición habría sido tan elevado que el proyecto probablemente nunca habría visto la luz. Mientras que los parques de Disney en Estados Unidos son un mundo de maravillas y alegría para los visitantes, son una industria infernal para los empleados que se quejan de una explotación abusiva. Estos empleados exigen constantemente salarios decentes y condiciones de trabajo más soportables. Según el senador Bernie Sanders, en Disneylandia 8 de cada 10 empleados ganan menos de $12 la hora. Y lo que es peor, de hecho, los salarios medios han bajado un 15% en los últimos 20 años. Hoy su mensaje es cada vez más escuchado por el público en general, sin embargo, hay pocos cambios. En la zona de Anaheim, donde se encuentra el parque Disney más antiguo, la mayoría de los trabajadores siguen viviendo en condiciones precarias, incluso sufren inseguridad alimentaria. Y este estado de cosas es tanto más penoso cuanto que en la zona donde viven, el costo de la vida está aumentando. Así termina este video, en el que podrás descubrir algunos secretos ocultos del universo de Disney donde hay menos magia de la que se quiere hacer creer. Pero entre todos estos datos, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Y por qué? No olvides, como siempre, compartir tus impresiones en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.